Aproximadamente hace un mes y días, en este programa, hemos presentado una nota sobre los procesos, perdón, el proceso de revisión técnica y la documentación y formalización que debe tener el cliente cuando va a una empresa, como es el caso de CITB Amazonía. Hemos conversado con el señor Carlos Hidalgo de manera personal, ya lo dije, y él quedó en demostrarnos que esta empresa ya está anexada con el Sistema Nacional del SINARRET. Luego de eso, que le hemos esperado un buen tiempo, porque él postergó además una entrevista que habíamos quedado pactada, fuimos nuevamente en busca de su versión y salió amenazándonos, lo que nos dejó mucho que desear de parte del señor Carlos Hidalgo, porque conversó con nosotros y su actitud no era esa. Nosotros no tenemos ninguna intención de perjudicar a su empresa ni a su negocio. Lo que queremos es que simplemente digan la verdad con respecto al SINARRET. Enterado de ese tema, nos contactó el señor Fernando del Águila Pinedo, el primer gerente fundador del CITB Amazonía, SAC, en Iquitos. Él gerenció esta empresa al inicio y Carlos Hidalgo era el representante legal. Él nos llamó preocupado porque nos dijo además que, de hecho, quiere él dar a conocer su versión, cómo ha dejado esta empresa y de que no hay problemas cuando él dejó esta empresa. Sin embargo, le parece muy sospechoso porque hoy callan y no quieren declarar, cuando él ve que los informes que se está haciendo en este programa son bastante objetivos. Pero mejor les invito a escuchar lo que Fernando del Águila Pinedo, exgerente de CITB Amazonía SAC, nos comentó. Veamos la entrevista. Fernando del Águila Pinedo. Buenas noches, gracias, señora. Buenas noches, don Fernando del Águila Pinedo. Usted ha sido gerente general de CITB Amazonía SAC, ¿no? Sí, así es. Fundador de la empresa, ¿no? Desde el primer año y medio he trabajado hasta julio del año 2016. Ya. Ahora, de ahí para adelante, ya el gerente general es el señor Walter Anchapuri Zapata. Ya, correcto. Nosotros hemos sacado una serie de notas haciendo de ver que en el mejor de los casos la empresa a la cual antes usted estaba dirigiendo, si bien es cierto, empezó teniendo toda la documentación en regla y que aún lo tiene, sino que para el sistema SINARRET aún no ha podido completar el proceso, lo cual en el mejor de los casos hace que las revisiones técnicas de hoy, desde el 1 de abril hasta la fecha, no estén ingresados a este sistema nacional que ya es algo como reglamentario por parte del Ministerio de Transportes. Usted que conoce de este tema y nos podría orientar un poco en el caso, ¿qué nos puede decir respecto a esta situación? ¿Es valedera o no lo que está haciendo hoy esta empresa? ¿O en el mejor de los casos valen los pretextos que es este silencio lo que hoy está teniendo justamente la empresa en mención? Bueno, el SINARRET es un sistema que facilita pues a los propietarios de los vehículos a poder, digamos, verificar que efectivamente su vehículo ha pasado satisfactoriamente el examen de la revisión técnica, ¿no? Entonces, en este caso, yo desconozco si la planta tiene o cuenta con el sistema. No lo sé. Yo me he vinculado totalmente desde julio del año 2016. Y bueno,
tiene todas las cosas en regla, pero no sé, o sea, yo desconozco si tiene o no tiene ese sistema instalado, ¿no? Uh-huh. Ahora, pero este silencio y esta amenaza, además del señor Hidalgo, este silencio hace ver de que en el mejor de los casos la situación no está muy bien para esta empresa dentro de lo que significa las revisiones técnicas a nivel nacional, ¿no? Bueno, yo la verdad que no sé por qué ellos no salen a la cara, digamos, a explicar. El cliente está en todo derecho de conocer, digamos, porque es una empresa que da servicio a la población, ¿no? O sea, en este caso, a los vehículos menores. Entonces, la verdad que no sé por qué no saben explicar, reconozco, pero cuando ahora, si el señor Hidalgo es el apoderado, él debe conocer, además él es el contador de la empresa, ¿no? Entonces, yo no sé por qué, bueno, según él dice que tiene instrucción de la gerente general para no dar explicaciones a nadie, pero ustedes están en todo derecho, además, o sea, ellos están en obligación de darle todas las explicaciones al caso. Ahora, si no les hacen caso, yo supongo que una de las salidas es, digamos, pedir el libro de reclamaciones, colocar, digamos, las observaciones, y se queda una copia, se la presentan en el copia, y ellos tienen la obligación de aclarar, de explicar, digamos, al este caso cliente, ¿no? Ahora, usted que conoce de este tema, mejor que yo en el caso, cuando un cliente que pasa una revisión técnica y no está integrado al Sistema Nacional de Sinarred, ahora vigente desde el 1 de abril a la fecha y que va a continuar vigente, ¿significa que esa revisión técnica es válida o, en todo caso, invalida el proceso? Mire, para que tenga un panorama correcto de cómo funciona el sistema de las revisiones técnicas, todos los vehículos que pasan la revisión técnica son monitoreados, son controlados, son vistos a través de cámaras desde el Ministerio de Transportes de Lima. Por eso es que le digo, o sea, yo no sé si contarán con el ciudadano, pero teníamos nosotros el sistema. A mí le escuché al técnico decir que se habían cambiado, digamos, el sistema que compramos inicialmente, que era de un proveedor. Entonces, la verdad que no lo sé, pero ellos tienen la obligación y ustedes el derecho a que les den todas las explicaciones del caso. Por eso, disculpa que insista en la pregunta, de no existir, porque al callar, hay un viejo dicho que dice: el que calla otorga y entra en duda. Entonces, al callar hoy y no salir a responder, de no tener este sistema vigente, quiere decir que la revisión técnica queda inválida. Bueno, si no cumple con los procedimientos, por decirle algo, ¿no? Si no tiene carta de alta, si no tiene un ingeniero, si no cuenta con los técnicos en las líneas conforme está establecido en la ley, o sea, no pueden, o sea, no se puede, digamos, completar digamos el servicio. No, la verdad que si usted me dice, bueno, yo he visto el video y el video dice que no le pide nada, no, o sea, hay que insistir, o sea, ellos tienen que salir a explicar, que salga el señor, pues, el apoderado, que es el señor Hidalgo, que salga, pues, a explicar, ¿no? Pero es así tan simple como eso. Así es. Cuando usted dejó de gerenciar esta empresa, sí había, como usted ha dicho al inicio de la entrevista, todo estaba en orden y sí había un sistema. O sea, si alguien como este programa o cualquier otro programa iba y pedía explicaciones sobre el tema, era fácilmente rebatible y demostrar que es una empresa que está súper adecuada a la ley. Entonces, hoy usted cree que, desde su agudo punto de vista, al no salir existe algo que no está bien, ¿no? Bueno, que caiga que se otorga, ¿no? Así de sencillo, es hermosa, ¿no? ¿Qué se podría hacer ahí? ¿Qué se podría hacer ahí, usted que conoce? O sea, el cliente, ¿qué podría hacer ahí para poder pedir una explicación directa de la empresa
o para poder pedir una explicación pública, porque esto ya es público y ellos aún están callados, y las autoridades, tanto de la Policía Nacional como de la Municipalidad de Maynas, simplemente se han contentado con la explicación directa que han hecho los de la empresa. Pero la ciudadanía en general no sabe nada y no tiene ninguna explicación directa. ¿Qué se podría hacer ahí, señor del Águila? Bueno, tendría que hacer, digamos, un contacto con la SUTRAN, ¿no? SUTRAN es el ente fiscalizador, digamos, de las plantas de revisión técnica. Lamentablemente en Iquitos no existe, pero sí en Lima, o sea, poniéndose en contacto con el Ministerio de Transportes. Y que se les explique, ¿no? O sea, ahora, yo entiendo, supongo que ellos al cambiarse de domicilio de la Avenida de la Marina hacia el Cerro Atlántida o pasarse Atlántida, creo que es ahora, al reubicarse, ellos tienen la obligación de gestionar, digamos, al Ministerio la nueva ubicación del CITB, ¿no? En este caso. Sí. Entonces el Ministerio de Transporte tiene que, supongo que les habrán emitido una nueva resolución, porque son bien estrictos, ¿ah? O sea, si, por ejemplo, para obtener la resolución y poder trabajar, digamos, en la Avenida de la Marina, nosotros hemos tenido que hacer, entre otros, por ejemplo, la licencia de funcionamiento. La licencia de funcionamiento, si está en un local, ya no sirve para el otro local, ¿no es cierto? Así es. Ese es uno. Defensa civil también. Claro, tiene que tener la supervisión de defensa civil. Claro, o sea, eso no le sirve. O sea, si yo tengo un restaurante en una dirección, me cambio a otra dirección, esa. Uh-huh. Tengo que comunicar, al menos debo tener un documento que me ampare que yo estoy comunicando el cambio de ubicación, digamos, ¿no? Uh-huh. Y lo otro también es importantísimo que la empresa haya hecho, digamos, un estudio de impacto vial. Eso, sin eso no funciona. Correcto, correcto. No debe funcionar. Correcto, muy bien. Señor del Águila, para terminar, porque en televisión el tiempo es oro, usted contacta con nosotros porque era importante aclarar que usted ya no pertenece a la empresa, y mucha gente que le conocía a usted y que aún le relacionaban con la empresa estaban preocupados, y por eso usted hoy sale en el programa a decir que ya usted se ha desvinculado de la empresa, y le pide más bien a los dueños y a los nuevos funcionarios que aclaren este tema, señor del Águila. Claro, por supuesto. O sea, yo no lo veo, digamos, ningún obstáculo. Cuando yo estuve gestionando la empresa, o salía yo, o salía el administrador a explicar. O sea, nosotros nos hemos pasado una serie de obstáculos, como por ejemplo los paros de los mototaxistas, y una serie de exigencias que teníamos que nosotros explicar así, uno por uno, casi, digamos, personalizado, ¿no? Entonces, yo no sé si eso se ha perdido, ¿no? Sí, pues, de hecho que sí. Don Fernando del Águila Pinedo, muchas gracias por contactarse con Contraluz. El día de hoy pasaremos esta entrevista grabada, y queda claro además, y esto lo voy a emitir a nivel todo con esta conversación final, que he contado con la autorización suya para poder conversar sobre este tema. Muchas gracias, señor del Águila. No hay ningún problema, y póngase en contacto con el Ministerio de Transportes de la SUTRAN, que ellos son los encargados, ¿no? Ahí estaba don Fernando del Águila Pinedo. Más claro que eso, ya no creo que lo podemos presentar. ¿Cómo más exigirle a esta empresa ir a pedir su cuaderno de reclamaciones y poner una queja ahí y luego pasarlo a Indecopi? Es posible que vamos a hacer ese trámite, porque ellos más bien, en vez de salir a explicar, nos han amenazado. Y estoy a la espera, además de una notificación que me debe llegar en cualquier momento, así como lo hizo el señor Altamirano y su abogada Noemí Castillo, por el tema de Momoncillo y los Lomas Saboya, ¿no? Del Casino Las Vegas, que nos están pidiendo una reparación de $500,000
porque dice que hemos dañado su honor y su honorabilidad del señor Altamirano, y están pidiendo 4 años de cárcel para este servidor. Bueno, en fin, vamos a ver qué pasa. Nos sabemos defender también en los fueros judiciales. Señora Noemí Castillo, señor Altamirano y señor Carlos Hidalgo y compañía, también nos podemos defender muy bien en los fueros judiciales. Vamos a la pausa, rezamos con más en Contraluz.